dice Milano, freestyle, te digo blog, la gente me dice blog, blog, dice ¿dónde está la gente rapera que se la pasa en la zona Machaquini? ¿Dónde está la gente rapera que se la pasa en la zona Machaquini? Hermanos, somos el Milano, gente, no solamente es un calentamiento, hermanos. Antes de todo, hermano, ahorita el día de hoy el premio, el ganador, aparte de lo que ofrecimos la semana pasada, tenemos un viaje al Oktoberfest. Gente, yeah, yeah. El ganador, el rapero el día de hoy, se va a ir directamente a Oktoberfest gracias a Priscila. Te lo repito, hermano, muchas gracias. Es un terrible premio, hermano. De verdad. Y sobre todo es que el regalo sale de gente que está acá desde un inicio, hermano, con nosotros, siempre dando viernes a viernes, dando el granito de arena, ¿no, hermano? Y en segundo puesto tenemos el polito de Navirrap, como se recuerdan, hermano, siempre fin de año hacemos nuestro tono rapero de rap, de Navirrap, gracias a mi hermano Pantucci Santiago, que le mando un fuerte abrazo desde acá. Y nada, hermano, acá con los conductores ahí en la cámara, Trash Music, hermano, gracias, gracias, de verdad. Ok, hermano, los jurados son Carlos, hermano de Perú. Un aplauso para Carlos, por favor, Carlos. Nuestro hermano Boli, de Bolivia. Y nuestro... 503 en la casa. Y mi hermano Mandrake, que está desde un inicio. Unos aplausos, hermano. Chévere, hermano. Okay. Yo quisiera invitar a los participantes, a todos los participantes que van a concursar aquí adelante, por favor. Sí, algo rápido. Mafia, por favor. Prado, Romeo, Chenko, Yomix, Yol. Sí, por favor, todos adelante. Todos nos estamos jugando un pasaje para la Germania, así que juegansela, juegansela. Sí, eso. Bueno, ya siamo. Gracias a Freaky Milano, Blockstage, haciendo siempre estos eventos por 15 días aquí en el barrio Machaquini. Dime, Yale. Hermano, muchachos, les hago recordar una cosita. Las batallas son un minuto a persona. Si pasan, réplica, discúlpeme, 4x4, un minuto y medio, ¿ok? La salida, un minuto y medio, 4x4, ¿ok? Esas son, ¿listo? Ok, hermano, los primeros participantes el día de hoy, vamos a invitar a nuestro hermano Romeo. Bueno, ya me acaban de informar que es un minuto a cabeza, ¿sí? Después un minuto y medio de 4x4 y tenemos ahí el veredicto del jurado. Okay. Perfecto, hermano. Atención, escucharon, muchachos. Directamente de Piacenza, Yomix, en la cancha, hermano. Presente, hermano. Terrible mecha. Perú, Ecuador, hermano. Esto es Freestyle Milano y agradeciendo a cada uno por su presencia, hermano. Vamos a comenzar. Quiero esa bulla, quiero un apoyo, quiero que la gente sienta las energías y sobre todo hacer la verdadera fiesta de hip-hop, hermano. ¿Ok? Hey, yo, Pino Yale, ¿quiénes son los primeros participantes? Yomix y Romeo. Directamente de Piacenza. Y Romeo, mi casa Romeo, que siempre viene a apoyar a la movida. Así que comenzamos con la batalla. Tenemos libre. Ok, un minuto a cabeza. Un minuto a cabeza, ok. ¿Quién inicia? No. Ok, nos fuimos, la cuenta de tres, ok. Ustedes lo saben cómo es. Mira, rapero, te ríes porque acabas de matar. Que una cosa muy clara yo te la vengo a dejar. Si batallas contra yo, mi puta no te va a salvar. Yo no soy campeón, siempre que viene con la rima. Cada que yo cojo mía, no me supo en la tarima. Yo sí que vengo al resto, sabes que doy formado. Porque yo represento el underground. Yo vengo de Ecuador y sabes que es profundo. Porque yo soy lo mejor y tú eres moribundo. Sabes que soy un campeón, te mando para otro mundo. Yo represento el poder y por ti mitad tu mundo. Me quedo conmigo, sabes que yo soy el único. Porque sabes que en este yo nunca soy músico. No tengo canciones, pues yo sé improvisar. Solo es lo que me gusta y te vengo aquí a matar. Tranquilo, mira una cosa, vengo a aclarar. Piensa que me gane este rapero, tengo que escuchar. Antoli, ahora mismo lo iba a nombrar. Este es como Yumi, más talado que el puto Sarra. Tiempo. Bueno, ahora
ayuda, ya saben, a la cuenta de tres. Así que soltamos, 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 soltamos. Preparado, preparado, preparado. Ni desaparece, ya sabes puto, soy quien te ejecuta y te desaparece. Ya sabes cómo es que tú de nivel careces, hablaste el gol y por qué te le parece por peso. Ya sabes cómo es que yo no te dejo ileso, ileso, aquí con la puerta, te dejo ya muerta, sin la fuerza. Ya sabes, me falta una tuerca, pero igualmente ya sabes, mi nivel ahora se despierta. Ya sabes, competiste contra tu Robledo, pero tu nivel vive como el lodo pedo. Yo tengo mucho más notar, suelto mi paladar y contra mí no te me vengas a agrandar. No, hermano, no es escrito, solamente improvisar, decirte a la cara, toco en el mito. Ya sabes, fue bonito, desde hace tiempo te lo quiero decir, chupame pica. Escucha, bro, ya sabes cómo es que te mato y te canse. Yo soy aquel que vino y pensaba que era insignificante, pero vino y pendejo te mató al instante. ¡Qué batalla, ragazzi! ¡Qué batalla! Bueno, nos vamos a los 4x4. 4x4, ya lo saben. 4x4, muchachos. 4x4. Minuto y medio. 4x4. Inicia Romeo. ¿Ok, hermano? Gente, todos. 4x4, inicia Romeo. Comenzamos con la batalla. Yo. La 4x4. Puto se relaja, porque sabe que no he venido con navaja. Quieren saber en serio por qué se relaja. 2 minutos a cabeza, con este ya tiene ventaja. Yo tengo ventaja, pero sabes que me causo daño. Mira, yo mis temas no te resulta extraño. Que le chupe el pico, me resulta extraño. Tranquilo, Romeo, yo no tengo 14 años. No tiene 14 años, ya sabes cómo es que ese pendejo pues ya va a rendirse. Ya sabes cómo es que yo vengo de mejor estirpe. No tienes 14 años, sangra, ahora tienes 15. Ahora tengo 15, pero sabes que te arregla. Porque yo vengo en esto, vengo a romper tu regla. Tú fuiste paperino, ¿qué pasó, mi hermano? Perdiste con que se escribía el boli en la mano. Pendejo, me hablas tú de la regla. Ya sabes cómo es que mi freestyle ya te sistema. Pues aquí no hay problema. Ya se acomoda en la base para darte. Sabes que yo vengo, mira cómo lo he matado. Porque ahora mismo, mira, te dejo ya sepultado. Y en esto, ¿sabes qué? Sabes lo más profundo. ¿Mata yo contra este puto o contra tu tartamuro? Mata el tartamuro, ya sabes cómo le mata cojudo. Y cada que vengo rapeando, mi hermano, ya sabes que vuelas a todo. Ya sabes cómo es que estás en baila. Porque tal vez contra mí sabes que no tienes esperanza. No tengo esperanza, mira, déjate ya por el último. Porque yo tengo en esto, sabes que yo tengo. Me diste tiempo, eso es aquí la verdad. Porque se acabó el tiempo, se acabó tu última oportunidad. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Bien, 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 bien. Estamos ready, estamos ready, estamos ready con la batalla. Vamos a ver qué dice el jurado. Dímelo, Jare. Ok, hermano, vamos a seguir así. Los jurados ahorita están ahí hablando, conversando, porque esta batalla es todo picante, hermano. No nos esperábamos así, hermano. Aquí la gente villana está subiendo el nivel, la gente batalladora, pensando que hay muchos proyectos. ¿Por qué no aparecer por España, hermana? Uno de nosotros, es uno de nuestros sueños también. Ok, el veredicto de los jueces a la cuenta de tres. Sí, hermano, me pueden apoyar también, gritando todos juntos. 1, 2, 3. Réplica. Bien, bien. Gente, esas fibras, hermano, esas fibras. Wow, yo, yo. Hey, yo, what's up, perrito. Bueno, nos fuimos a la réplica. Bueno, la réplica es esta. 4x4, 1 minuto y medio. Y la palabra va a ser gorra. Así que, con la palabra gorra, jugamos con la palabra gorra, ¿ok? Jurados, jurados, el término será gorra, ¿ok? 4x4, 1 minuto y medio. Ok, saltamos la base. Come on. Hey,
quería camuflar. No traje solo barras, pendejo, también traigo barras. Ya sabes, con el micro también te traigo mis barras. Pero es barras las que tú necesitas, porque ese peso ni corriendo te lo quitas. Ni corriendo me lo quitas, porque yo voy al gimnasio. Después yo vengo en esto, que rapero yo lo mato. Tú dices que eres bueno, pero deja el llanto. Mucho buen cuerpo, ¿y la cara para cuándo? ¿Y la cara para cuándo? ¿Para cuándo te está ganando en hip hop improvisando? Pendejo, preguntas pa' cuándo. ¿Pa' cuándo el freestyle, hermano, yo te esté garchando? Te esté garchando, mira, yo vengo dudando. Dado que en esto yo mis viene improvisando. Tranquilo, le explico una cosa por la raza. Una monedita pa' que se vaya a su casa. Que ya sabes cómo es que lo hago. Solamente voy haciendo rap y ya estoy concentrado. Una monedita pa' mi casa, no. Una monedita pa' la espesa de esta masa. Pa' la espesa de esta masa, sabes que te quiera. Dado que yo vengo en esto, te gano a mi manera. Quería dominar, quería yo que te bendiga. Te gastaste las que te vinas, prepara pa' la lina. Ok, que me bendiga. Hablas de la gorra, entonces que bien se diga. Ya sabes, mi hermano, cómo es que lo hago. Ya no cerra. Mi gorra, hermano, debajo la tierra. Tranquilo, mira, yo vengo en esto, suelto barra. Normal, yo ni se venga, y esta mierda aquí la barra. No se trata de gorra, se trata de las garras. Porque tú vienes aquí y este tú lo agarras. Ok, pero qué buena intención. Ya sabes, me toca a mí y ahora resulta la emoción. Hablamos de la gorra, me la pongo para atrás y sigo el compás capturando al Pokémon. ¡Oh! ¿Cómo le estamos pasando, hermano? Bueno, los jueces a la 43, hermano, siempre apoyándome. Uno, dos, tres. Y se la lleva yo, Yumi, directamente de Piachense, hermano, Ecuador en la casa. Se la llevó Yumi, qué batalla, gente. Bueno. Bueno, seguimos con la segunda batalla. Bueno, gente, quiero invitar a mi amiga Mafia, la única rapera de Milano, la única real que siempre está acá en Machaquín. Y quiero un aplauso para la rapera de Milano. La real en sí, ella es Mafia, hermano, te la presento, Mafia, reconoce su nombre, Milano City. Quiero invitar a mi hermano Prado, por favor. Tú sabes que terrible música, hermano. Guapa, terrible música, hermano. Energías, hermano, cuando yo tenga freestyle, la gente dice Milano, freestyle, Milano, freestyle, Milano. Cuando yo diga los raperos quieren vibras, raperos quieren vibras, raperos quieren vibra. Eso es, hermano, vamos a hacerlo así, Miguel Prado. Bueno, los participantes son mi hermano Prado junto a la Mafia, okay. A Mafia. Inicia Mafia. Un minuto, ok. Bueno, para la gente que no sabe, es un minuto a cabeza, ¿ok? Ok, un minuto a cabeza, el jurado ya sabe. Después, un minuto y medio. Bueno, un minuto y medio. 4x4, ¿ok? No se olviden que estamos vendiendo la cerveza para que apoyen, por favor, el movimiento. 3 cervezas a 5 euros y 6 por 10, ¿ok? Para apoyar el movimiento. Muchas gracias, comenzamos con la batalla. La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba.
se aceleró un tiempo. Hermano, agradeciendo a todas las personas que están presentes el día de hoy,
yo quisiera abrir paso con esta batalla para poder invitar a otro participante más, un hermano de la casa, Jones. Le pregunto que le estoy llamando, hermano, prepárese, prepárese que se va a subir acá. Ok. El veredicto de los jueces son a la cuenta de tres, gente, apoyándome, ya lo saben. Vida de inmejor, puedo mantenerme, a pesar que soy fuerte, a veces me derrumbo. Mira, explícame cuándo dejaré de caerme, dejaré de golpearme. El sufrimiento y el fracaso, aprendí a quitar confianza, enseña que existe traición, pero como también hay drogas que apoyan nuestra misión, hay una diferencia en reclutar y ser unión de hermanos por llevar pactado la libre expresión, un puño por saber dónde va el viento, así poder correr con él y dejar sentimientos, las manos al blanco, papel al micro, no le miento, y gracias a que soy real te apoyo un movimiento, entre éxitos y fracasos, entre mañanas y ocasos, me di cuenta que el rival no fluye en cualquier payaso, quiero besos y abrazos, entre mi mente está escaso, porque lo material y sentimental va y viene de porrazo. Puedo ver que con el hip hop mi vida comenzó a cambiar, que gracias al lapicero busco un mundo real. Hay miedo a que el mundo cambie, hay miedo a que siga igual, hay miedo a que siga igual. Alza ese puño si no cree que el respeto se gana siendo concreto, no exigiéndose a nadie. Alza ese puño si no cree que el respeto se gana siendo concreto, no exigiéndose a nadie. Rodeando mi vida como pensamiento, desarrollando el arte que entrega conocimiento. Conmigo lo que quiera, contra mí lo que pueda. Es hablar lo que se piensa, es pensar lo que se habla. Directo con pocas palabras, dentro de los cráneos de muchos paredes falsas que te dieron la mano. Muchos luchan por guerra, pocos que luchan por paz. Y por rimando letras, hizo que no mira hacia atrás, ya que mis metas están adelante. Y es pensante, siempre piensa más allá de donde pensó. Solo es cuestión de querer ser perseverante, ya que el camino es bastante y todo cuesta y pasa. Alza ese puño si no cree que el respeto se gana siendo concreto, no exigiéndoselo a nadie. Alza ese puño si tú crees que el respeto se gana siendo concreto, no exigiéndoselo a nadie. Batería, y ahorita quiero felicitar a toda la gente de Freestyle Milano, al hermanito Ángel, a Priscila que está apoyando con este premio, a todos los batalladores. Y un puño por todos ustedes, hermanos, porque esto está creciendo, cada día veo más gente, más familia, más gente que se acerca, y esto a mí me agrada, hermano, porque yo hago rap, y esto a mí me une. ¿Sí me entienden? Un aplauso para ustedes mismos, hermano, porque esto es para ustedes, ¿sí me entienden? Nos fuimos, gracias Jones. Saltada la mierda. Cuando es supreto, meta de mi como latrino te la digo porque estamos y no hay foto. Pocos testigos de mi sufrimiento y crecimiento. No me hace falta denigrar para poder ser real al movimiento. Escrito como mis letras, no quiero ser un poeta, la tengo clara y concreta. Creo en mí mismo dando ser idea. No digo ser humilde por entretener, manipularte. Eso se lo dejo al gobierno y basta ya. Que yo también soy un oyente. Menos televisores, más libros para la gente. Los celulares por otro night, dice ser consciente. Hay ruedas si es por moda, no hay rueda. Con 40 años de edad, la mente del blanco de 20. Y pico, aplico un corazón de siervo y el espíritu guerrero en mis escritos, hay capito. Un corazón de siervo y el espíritu guerrero en mis escritos, hay capito. Al latir del corazón, mis manos tocan el bajo. No hablo mucho más, observa que tengo la inspiración. Aprendí a mirar mensajes y al mensajero que no, solo por el dinero quiere llenar su región. Aferrate a la vida, compañero. La obra deja de ser obra si no trabaja.
obrero. No coja bien su lapicero, que cuaderno no se llena solo, solo obtendrá de resultado cero. He visto hombres de 40 hablando mierda y muchachos sin ser veteranos regalaron la conciencia. Pase frases, transparencia, es muy escasa su perseverancia, luego escribe negligencia. Never back down, never back down, never back down. Eso me lo dijo mamá cuando a trabajar salía. Never back down, never back down, never back down. Porque la nación protesta y protesta que se moría. Never back down, never back down, never back down. Eso me lo dijo mamá cuando a trabajar salía. Never back down, never back down, never back down. Porque la nación protesta y protesta que se moría. Esto no lo recuerda que naciendo fue ternero. Ya no lo veo a bromas donde ser rapero. A mí no me darán comida, ni tú por qué ni pero. Callado acepto reto interno. Mi vida solo gobierno, no busco cielo ni infierno. Cree en tú mismo y reacciona. Ponle precio a tu amor por el papel. Cuando cantas tus rimas se entonan. Reposible, no busco diploma. No busco cima, yo tarima donde reventar. Neurona, 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 neurona. Never back down, never back down, never back down, boy. Check it out, boy. Never back down, never back down, never back down. Eso me lo dijo mamá cuando a trabajar salía. Never back down, never back down, never back down. La nación protesta y protesta es que se moría. Never back down, never back down, never back down. Eso me lo dijo mamá cuando a trabajar salía. Never back down, never back down, never back down. Porque la nación protesta y protesta es que se moría. Hey yo, gente, solo morir. Yo me besé en la casa, una bulla, mi muchacho. ¡Sale negro! Espero que les diga, tío. Está hablando con el Keiser. ¿Cómo lo estamos pasando, gente? ¿Cómo lo estamos pasando? ¿Cómo lo estamos pasando? Grito, 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 bulla, 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 bulla. Estamos fríos, creo que falta marihuana, creo que falta marihuana. Bueno, nos fuimos con su tercer tema, Dímelo Jones. Este tema se llama Descubrir, para los que no lo han escuchado. La latina la casa, la latina la casa, la latina la casa. Un poquito de rap latino. Descubrí que como ser humano yo no soy perfecto. También cargo defectos, sencillo como el resto del mundo, donde un humilde siempre tiene el futuro incierto. Sos tu puto gobierno, gracias a que hay democracia, que independas de mi vista. Preferí una esquina, el parlante va a ser liricista. Deja rimando en pistas, mi raza se formó en la calle. Váyase por donde llego, que aquí no hace falta revista. Agradecido al barrio que por el real me siento. Le di la mano al tiempo por el buen y mal momento. Decidí perseverar y digo por lo que fomento. Es más que un pacto de hermandad lo que yo represento. Agradecí a mamá y la calle por ser mi escuela. Nunca olvidé a papá a pesar que no me duela. Aquí se canta amor, no se le canta por baranda. Un láser que yo represento y arriba Latinoamérica. Lo comienzo, lo termino, ya no pienso en el final. Que sin familia y amistades podía decepcionar. Se representa así la base y necesidad de engañar. Es más difícil ser real si lo pongo en nuestro lugar. Lo comienzo, lo termino, ya no pienso en el final. Que sin familia y amistades podía decepcionar. Se representa así la paz y necesidad. Es más difícil de real si lo pongo en nuestro lugar. Soy la hip hop agradecido, rendirme y poder decir que al escuchar una pista diga que no puedo fluir. Es escuchar, sentir, pensar, rimar, cantar para vivir. Cantar con realidad para con realidad morir. Saliva hay que soltar y bronca garganta dejar. La calle te arrastra y si tú no te paras de bien, ya no llegas a casa, eso entiéndalo, me friegas el bien sin mirar a quién. No sé si está a su lado, quizá mañana se ausente. Quizá mañana se ausente. Quizá mañana se ausente. Quizá mañana se ausente. Elegí la vía de escribir y no guardarme nada, porque pueda que lo olvide. Se fumó la marihuana para la ley ilegal. Para mí es un locuro fuera de lo normal. Lo comienzo, lo termino, ya no pienso en el final. Que sin familia y amistades podía decepcionar. Se representa sin necesidad. Es más difícil ser real si lo pongo en otro lugar. Lo comienzo, lo termino, ya no pienso en el final. Que sin familia y amistades podía decepcionar. Se representa sin la paz y necesidad de engañar. Es más difícil ser real si lo pongo en nuestro lugar. Si lo pongo en nuestro lugar, guay. Si lo pongo en nuestro lugar.
hermano. Arte peruano, hermano. Un grito para ella, por favor. 3, 2, 1, y nos fuimos, nos fuimos. Bueno, sí, yo. Nos fuimos con el cuarto tema de mi brother. Viajando en trenes. Viajando en trenes, pisar andenes musicales de la ciudad que hay en tu mente. Es pasional, no racional, sin material de nada sirve. Y señalarnos que viajando en trenes, pisar andenes musicales de la ciudad que hay en tu mente. Es pasional, no racional, sin material de nada sirve. Y señalarnos que la puerta la pase en 80 bpm. Sin concesión fronteriza que me frene. No me importa la cima, pero voy para arriba, nene. Porque el que no ha visto el mundo desde lo alto no conoce lo que tiene. Ya, no hay una dosis que más me frene. Ya, un método que me sacie y me lleve. Que moverme como un flanel por esta esfera. Caminando por los cielos y volando por los andenes. Dejando todo en cada lugar por donde piso. Agradecido con todo aquel que me hizo sentir en casa. Disfrutando de esta ambiente, sus encantos, sus hechizos. Naturaleza recia que no reza pero abraza. Así pasaré los días para que mi mente se abra. Asumiendo turbulencia para que la vida no cobre. No meto mi vida al banco para que no me deje pobre. Corriendo como una liebre detrás de una vida libre. Movida sin criterio no es movida. Porque tengamos vaya mi hermano cabeza arriba. Abrindo por mis errores que por ellos aprendí. De nada es color de rosa y el amor no llegará. Mariposas en mi barriga. No te canto, te recito. Tampoco en canto participo. Y si bro, por eso mucho imbécil bajo tierra está durmiendo. Triste pero sonriendo. Traspaso mi socorro al papel. Por eso y por el beat sigo fiel. Sin vejece con la clica también ya le di Miguel. Pinque Black, Urban Punch, respecto no sé qué. Y yo Inception, freestyle, mi la misma idea. Representando el barrio, sobrepasando fronteras. Desconocido para la ley. Incrossing para el mundo nacional. Sin material de nada sirve. Y señalarnos quiere. Dejando el tren es pisar andenes musicales de la ciudad que... Es pasional o racional, sin material de nada sirve. Y señalarnos quiere. Bajando por la ciudad, con mucho para contar. Como un tren descontrolado, arrasando mediocridad. Sin freno, sin piedad, solo esfuerzo y voluntad. Manteniendo honestidad, para que no sufra mamá. No lo hago por dinero, que sí por necesidad. De desahogar mi ego ante un instrumental. Fumo hasta quedar ciego, marihuana natural. Porque nace de la tierra y en mi tierra ya es legal. Rapero charrúa, cocina tu casa. De cruda, lo que piense, lo confine, me la suda. Ando en chancas y bermuda, igual de a toda la gente muda. No por hacerme el piola, sino por mis escrituras. Sistemática basura, y a nadie es más que nadie. Apoya nuestra cultura, o si no te vas del baile. A veces no me sale, se me va el ABC y casi toda la boca. Pero con los genitales sigo, debido a amor al rap. Y hasta el micro no me rindo, mi himno es el boom bap. Muevo el cuello por instinto. Si vos sos una copia, nunca sonará distinto. Soy fanático, barro agua, agarra rap equipo. Y si suelo las palabras porque creo en lo que digo. Viajando estrés, recorriendo sitios. No conté la mente pero activo los sentidos. Hermano, viajando estrés, pisar andenes musicales de la ciudad que hay en tu mente. Es pasional, no racional, sin material de nada sirve. Ni señalarnos quiere. Viajando estrés, pisar andenes musicales de la ciudad que hay en tu mente. Es pasional, no racional, sin material de nada sirve. Y señalarnos quiere. Y señalarnos quiere. Y señalarnos quiere. Cabeza libre, un minuto libre a cabeza, ¿ok? Y después seguimos un minuto y medio, 4x4. Comienza Chenko, súbela. ¡Oh, Chenko! Cubanito puto me tiene miedo.
fuiste para la mierda, que pase ya el siguiente. Bruja, te vienen, espera, qué cosas te metes. Cállate la boca, qué cosas tú te metes. Vengo aquí de frente simplemente porque sabe que eres puta y te viene vestido y malinterprete la rima. Para que se aquí en la tarima. Mientras tanto tú sabes que te estoy, yo vengo de frente con el latino. Porque tú sabes que en esta huevada yo vengo de frente con doctrina. ¿En qué paso mientras tanto? Pues pasa tu mina igual. Mientras te vienen de frente para decirte que en esto no eres oponente. Mientras tanto igual que en esto porque lo fuera. Vienes después de 3 años pero por la hueva te pasa. Tiempo, bueno, ¿qué pasa? La raza en la casa fumando melaza, eso es lo que pasa. Bueno, seguimos con Brian. Para la cuenta de tres. Brian. A la cuenta de tres. Ya viene. Dice. Tenemos un nuevo tiempo. Porque esto debe ser, por esto vengo hoy a renacer. Hasta aquí me desaparezco como un mago. Y te cojo y después te ve separando. Yo soy el boss, el que hace aquí la voz. Y se ve como viene sonando desde Machequini a las 7 yo. Y dice la tarima, no me importa lo que diga, pero desaparezco como el mago. Tú sabes que te atrapo y me llevo de dentro y te suelto en la mano. Tú sabes que mi hermano es tu favorito. Tú sabes que yo soy el que te mete lo que tiene con el requisito. No venga con tarima, pero yo lo vengo encima. Si tú no me crees, entonces vete para esta tarima. Sabes cómo es, yo vengo interpretando. Tú sabes que poco a poco yo le voy montando. La rima yo lo tengo como que siquiera ya. Que se lo va a tirar nada más. ¡Tiempo! Bueno, hermano, comenzamos así. Vamos a seguir la batalla. Comenzamos el 4x4, ¿qué hay gente? Gente, por favor, hagamos un colatado, por favor, hermano. Por favor. Ok. Miguel, hermano, ¿cómo estamos? Mira, hermano, que estamos rey aquí. Comenzamos con la batalla del 4x4. Un minuto y medio, 4x4. Ok. Un fire, hermano. Gente, ya lo saben, apoyándome en la cuenta de 3, 2, 1, tiempo, ya lo saben. ¿Quién inicia? Chenko. Julian J.B. on the track. Hey, yo, hey, yo, hey, yo, hey, yo. Yo voy a comenzar. Mientras tanto vengo de frente con el pelele. Mientras tanto no entiendo por qué no quieres empezar. Se nota ni me simplemente para que chucha viene. Yo vengo pero para matarte con mi rima. Tú sabes que yo soy el que comanda en esta tarima. Tú sabes que yo soy el capitano. Que si tú te agasta yo te lo meto de tu lado. Sabes que en esto yo vengo a improvisar. Hace tiempo que aquí en la tarima no te pude ni encontrar. Y es verdad, mientras tanto tú te fuiste a entrenar. Pero pasa en otro momento, no tuviste a practicar. Voy a practicar para hoy matarte con mi rima. Tú sabes que yo soy el que va a tener mi tarima. Tú sabes que yo soy el capitán. Ni siquiera sabes cómo terminar. Y así punto él dice simplemente que es el capitán. Pero igual tú sabes que en esto yo voy a improvisar. Te hundo tu barco, punto, ya no puedes navegar. Yo puedo navegar porque yo ando en aéreo. No soy como tú, un grande pinche turero. Tú sabes muy bien cómo yo vengo aquí con la tarima. Pero si te cae de lo que te arriba la gente, dos, dos, uno, cien. Mientras tanto los cristales, pero igual se desprenda. Mientras tanto igual tú sabes que te entienda. La gente que ahorita no comprenda, que tiene respeto a los pupilos que al menos aquí la intentan. Último. Dice que la vida se viene como en la calle. Yo desaparezco pero vengo como doble calle. Pero vengo con mi rima bien atroz. Tú sabes que yo te lo meto casi bien veloz. Tiempo. Bueno, esta batalla estaba... ¿Qué pasa, gente? ¡Un aplauso! Regular. Bueno, hermano, vamos a decir el veredicto de los jurados, ¿sí? A la cuenta de 3 jurados. 1, 2, 3. Y se la lleva Chenko, hermano. Gracias.
Se la lleva Chenco, 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 Chenco. Vete, un aplauso para él que viene después de 4 años, la cara de Franco. Uno de la vieja escuela, que lo que no sabe es que bueno, pues muchachos, yo muy contento después de 4 años poder estar aquí en mi casa. Sí, vaya, sí, sí. Ya saben, aquí 7 PM cada viernes, por favor, para estar en mano. Aquí nos estamos reuniendo después de mucho tiempo, reuniendo a toda la gente de un inicio, hermano, esto para crecer, ¿ok? Gracias, hermano. Ahora, yo quiero invitar al último campeón de la semana pasada. ¿Dónde está mi hermano Paul por ahí? Él es la maestra de Razo. ¿Quién se recuerda de nuestro hermano Razo de Perú? Puta Razo. Este es un amigo. Se viene de Perú, recién tiene 4 meses. Un saludo, hermanos. Desde también de Razo, hermano, que los tiene también en mente. Siempre, hermano. ¿Hace cuánto tiempo estás acá, hermano? ¿Hace cuánto tiempo estás acá? No, yo vengo recientemente este año, como el tiempo en agosto. Dale, hermano, la gente te va a recibir. Su competidor el día de hoy nada menos es Cuba, hermano. Cuba, una fuerte vuelo por Cuba. Gente, yo quiero que le den vibras a los competidores, ¿ok? Así que se lo hacemos los pies, hermano. Mano arriba, por favor. Uy, esta voz que viene está muy empilada. Ahora que yo la escuché sola y me empilé sola. Así que súbela, 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 súbela. Dale, pues, una vez. Ya, comenzamos con la batalla. Un minuto a cabeza. Mejor esto lo pongo para 4x4, ¿ya? No, minuto, minuto. Sí. Quería decir. Todos juntos, ya. ¿Ese minuto con la hueva? Cállate, mierda. Espera. Y vos perdiste. Dale un beso. ¡Ya lo sabes! Yo. ¿Quién piensa? Para la gente que no sabe, es un minuto a cabeza. Y después un minuto y medio, 4x4, ¿ok? Comenzamos con esta base. A ver si, no, sube. Bueno, ustedes ya lo saben, a la cuenta de 13. ¡Ey, yo, yo! ¿Quién es eso? ¡Mano arriba, mano arriba! ¡Ey, yo, yo! Perfecto con el mar, yo lo conecto, porque tú sabes que al final no me arrepiento. Mano arriba para este talento. 3, 2, 1, tiempo. Tengo esta rap habilidad que lo contemplo, porque este rapido no me gana dando ejemplo. ¿Sabes por qué te gana en este momento? Porque yo soy Thanos sin gemas, yo tengo el complemento. Este para que sepas asunto, porque esto lo hago, este es el mejor minuto. ¿Sabes por qué? Él no tienes nombre. Me recuerdas a este polo, porque todos te la ponen, no lo entiendes. Porque te falta mucho nivel, porque ya no piensas que viene, es algo fácil. Dice que es tu idiota, que tiene los lentes, pero no me ganas, se le esquivo como Matrix. Este no tiene talento, voy primero. Sé que en el otro minuto menciona Cancerbero, pero hoy día es algo evidente. No tendrás la vida, te topaste con la muerte. Dice. Seguimos la respuesta de mi brother cubano. Gente, ¿cuánto? Yo quiero fuego, hermano. Fuego, hermano, yo quiero las fibras. Dice. Los raperos que necesitan fibras. Los raperos necesitan. Dice. La mano arriba, mi gente. Placa. Dice. Comido, cubano, comido. Eso, ok, gente, es conmigo. Dice 3, 2, 1, tiempo. Habla de Cancerbero, la bala taca pa' caer. Ya tú sabes aquí, me pongo para improvisar. Ahorita yo te explico cómo va. Ganaste los 3 eventos, pero este evento no puede pasar. Porque cuando yo lo hago no quiero outputs. Porque yo lo hago, tú sabes, demasiado. Porque yo improviso con los cool. Pero ya, aquí te quedas como un vago. En Perú nunca te quisieron. Tú sabes, yo lo hago aquí de estilo verdadero. Porque sueno, me habla de Cancerbero. Pero aquí tú te suicidas primero. Porque yo improviso, tú sabes, le meto siempre. No me importa nada porque utilizo la mente. Yo no soy un delincuente. Con quien chucha improviso, ¿dónde está mi oponente? Porque lo hago, tú sabes, solo paso. No me importa nada porque yo siempre me paso. Yo quedé en la semifinal. Solamente que hoy día me llevo la final. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo!
esta batalla. Bueno, para los que no saben, hace una semana fue la final de Red Bull en Perú, hermano. A los jueces, por favor, esta es una batalla, no es una cantina, por favor. Es una batalla, no, no. A los jueces. Ya, ya. La gente le está pasando bien, hermano. Nos da mucho gusto que la gente le esté pasando muy bien. Jueces, ¿cómo estamos, hermano? Estamos muy ready. Bueno, iniciamos con la segunda batalla, ¿eh? Hermano, sí, claro que sí. Un minuto y medio, 4x4. Un minuto y medio, 4x4. Gente, todas las vibras, hermano, por favor. Lo digo el tiempo. Uy, esta base es... reviente esta base. La mano arriba, todo, la mano arriba. Toda la mano arriba, por favor, con esta base me ayudan, ¿ok? A la cuenta de tres. ¡Comenzamos! ¡Como dice! Con esta base yo me vuelvo loco, ay madre mía. Ya tú sabes el gran rapero diciendo chía. Hablo de ti, no hablo de tu día. Te llamas porque eres amigo de la policía. Desde por la tercera, pero que al final de esto no tiene frontera. Esto es demasiado inteligente. Yo soy el policía y arresto al mismo delincuente. Ya tú sabes, no me importa toda la semana, porque esta cosa yo voy a improvisar. Tú me creada porque tengo marihuana, solamente que la gente hoy día te va a votar. No me va a votar, ¿sabe por qué se atreve? Aunque me pongas la manzana, tú me sientes blancanieves. No te das tu cuenta que no eres inteligente. Yo soy el mejor, el rápido y el más valiente. Ya tú sabes, esta cosa ahorita escucho que sueno, porque yo te bajo el ego. ¿Dónde está Romeo? Habla de manzana, Eva se la come con veneno. Oiga, tú no me frontera. Tú eres Romero, pero eres la primera ramera. La que al final que tiene que ser un hombre. No me vas a ganar, putito, de mí te escondes. Ya tú sabes, no me importa, mejor pásame la hierba. Ya tú sabes que este puto vale verga. Este puto vale verga. Vino en Italia porque en Perú no hizo ni mierda. Que sean las 1 y 12, porque eres pura voce. En Perú todos me conocieron y en Cuba a ti, ¿quién te conoce? Ya tú sabes, yo le pongo el alma. Ya tú sabes, yo le pongo el alma. En Cuba comanda. El otro semana te llevas en la final, hoy pierdes en la primera. Esto se llama karma. Se llama karma, sí, pero no permite. Karma lo dominé y ahora entre ti no existe. Es algo muy simple, es algo muy simple. Otro soldado que pierde. No me ¡Wow! Gente, sí, sí. Con el jurado, hermano, yo necesito el veredicto, lo que necesitamos. Pasar a la siguiente, ¿qué, hermano? Hermano, todos juntos, por favor, a la cuenta de tres con los jurados, ¿sí? ¡Uno! Segunda réplica, ¿ok? La segunda réplica es un minuto y medio, 4x4, libre. ¡Dicen eso! ¡Piensa eso! Yo. ¡Es por eso! Pero hay más hierba aquí que en alemán. Nosotros aprovechamos la plaza causa. ¡Sí, hoy! ¡Peje, gracias! Bueno, comenzamos con la batalla. Para yo ganarle, porque yo te pinto esta balanza. No puedes ganarme, esto
se pasa. Ya aumentó el estilo, el Kuma aquí nunca amenaza. Yo en La Habana, en el barrio, de una yo te caigo y este puto solo para en casa. Voy al menos, voy en casa, pero si yo voy al 100%, aunque que me ponen en la cara y de una te reemplazo, porque lamentablemente más que tú tengo talento. Y no tienes nada tú, porque te falta mucha actitud. Puedo rapear sin necesidad de a tu. Ahorita me dice que tiene talento. No me importa nada porque la letra es invento. Ya tú sabes que seguro como el cemento. Escucha más cuando rima cuando yo me suelto. Porque cuando yo lo hago, quiere leer que lo haga. Ya tú sabes que malo te apaga. No me importa nada, esta puta anda sana. Sano la silata, mejor fuma marihuana. Pero no me voy a poner yo hardcore. Pero lamentablemente eres un error. Porque me habla de cemento. Yo soy 100%, soy el boy constructor. No te das cuenta, no te das cuenta. Que a tu nave tú no representas. Hijo de puta, no fumes. Ando locazo fumando en una moto. Yo lo amenazo y te rompo el coco. Habla de romper, tú eres el palacio y te rompe porque soy el terremoto. Porque a capela tengo la mente. Tú la terminas y te cagas de frente. Tú sabes, improviso, tengo la gente. Que me gana gratis, para ganarme tienes que pagar a la gente. No voy a pagarle porque no sabes, compana, que tengo yo la rima siempre fines de semana. Bueno, es obvio que tienes a la gente. Es evidente porque no ganaría si le das manzana. ¡Tiempo! Un vasito para acá, para el DJ. Uno, dos, tres. Y se la lleva. ¡No! Se la lleva poco. Un aplauso para Constant Milano y todos los muchachos, ya saben. Importante fluir, loco, eso es lo que importa. Esta se llama Zona 5 y 20. Espero que le guste, gente. Ya, ya. Bueno, ya son las 5 y 20. No me daste aún dormir. Vacilo la TV, me lo quedo más aquí. Salí a mi balcón a ver tus tickets fuera ahí. Mi amor, tú cambias de vestido y cada vez voy a salir. Tu belleza ninguna dama jamás te la va a quitar. Pero si vas a ver mi madre, jamás quisiera regresar a donde está. Plamar en el cielo negro, esplendiente belleza. A veces quemar el cerebro, nadie vive sin su pareja. Materializo palabras, toma la ti sobre cualquier papel. Cansado de escuchar gente que copia otra gente y es hey. Yo me cansé de serme el mismo viejo como dicen los demás. Willy, no aburra, no seas pendejo. De que me trate mucha ventana, varios ogros y bellas damas capaces de aparentar lo que no son. Poner on ese switch escondido en tus cabezas. Vean que este loco vino a reventar a las orejas. Hace unos años con lo sincera le intenta. Cualquier perro no me venga a contar mierda. Cualquier perro no me venga a contar mierda. Poquita cruz te cambia escena. Con CCC te cambia escena. Con sincero te cambia escena. De situación en situación, de narrar la perspectiva. Cambiaré de panorama, sabes que me aburré la misma. Voy solo mirando caras que tenías prebandico. De color al mal olor en la cima, fue por gusto. Dejamos de lado en lado, sobre caja, par de ruedas. Mientras perros se la creen por viajar en chatarra nueva. Para que aún sigue el sol, el mañana me hace esperar. ¿Cuántas horas será? Mañana prosperará, o al menos eso espero. Porque el día hasta donde empeño. Inundaciones terroristas y muertos de bajo el pelo. Los que perderon lloran, mas no saben cuánto matar. Entre llamas y el cemento, no es fácil que alguien salvar. Los sortudos se fueron, huyéndose a los ráfagazos. Los que perdieron el pan del destino, lo tenía en su brazo. El dinero es falso, por su culpa caen mil vidas. Y ese poco no hice lo que dieron. Orden de terminación masiva, no tienen corazón. Son ingratos decir que existen. Vendieron el alma, pues abajo les harán chiste por vender así de fácil lo que te lucha con tener. El valor de un suspiro no se compara con el poder de poseer objetos que a más allá no llevarás. Tal vez aquí lo gocen, pero allá lo castigará. Pero allá lo castigará. Allá.
Y sí, buenas tardes a usted, a todas las personas tan honestas que esta tarde no pudieron ver el cambio de la luna con el sol. Tanto que en el lado del maldito no sentirán mejor al escuchar tanta maldad, tanta que en la hora de su muerte murieron con crueldad. Por ese chamaco que no aguantó tenerse los bolsillos el arma con los cuales tanto mató. Lo que escuchó, lo digo yo, los horribles cuentos que suceden cada día en El Salvador. Solamente usted al hablar es que me pueda cambiar los pensamientos de los jóvenes que me asesinan por un pan. El corazón no late más de aquel que renunció a la cama del hospital a hacer latir lo que hace tiempo se murió. Sí señor, la verdad es la que te cuento, no la que lees en periódicos anónimos. Somos todos, desde el momento en que nacemos hasta cuando nos vamos. Tenemos cagón y si nos vamos, nos vamos. Si nos fuimos, nos fuimos, pues con nada llegamos. Con nada venimos a siete simples, mi amigo. Pues con esto convivo, el malestar y realidad de rico del mendigo. Es una cierta fracción donde lo vive y está el tiempo. Pero bueno, el paraíso del Señor no está, ¿no? No, no. Milano, si usted terminó, aquí momento para todos ustedes. Y Priscila pues está haciendo el evento para los muchachos de freestyle, que va a cantar y se va a dar el premio. Van a ir a donarle los 6 en la casa, freestyle Milano. Yo en sí, Freddy, la gente de Torino, los demás, el Cuba, el Boli, el Roco, el salvadoreño, los peruanos, ecuatorianos, todos los que estamos. Saludos ahí. William en la casa, hermano. ¿Qué fue? Ya. En la calle se escucha, los automóviles pasan, los autobuses suenan porque un imbécil se fue a tocar. Él está nublado y parece que va a volar. El choque se lleva al alma de aquel que no vio llegar a una velocidad tan fuerte. Esas cuatro ruedas al vez se pueda, puede tarde, que más nos queda que escuchar la sirena. Mientras se viene abriendo el paso, no sabiendo que es tarde, se murió el pobre muchacho. La bicicleta en el suelo, dividida en cientos pedazos. El manubrio en la esquina, lo demás adentro del carro. Y los bares de mayo, la madre del joven se dio cuenta. Se sabía que el ciclista vivía allá a la vuelta. Dijo, era quien sustenta, la señora perdida en llanto. La muerte llevó a su cría, la pobre ya sigue amando. Este es lo que pasa, cierto día corriendo del barrio. Ahora le cuento otra, atención, voy comenzando. En la calle se aprende, rápidamente se han volado. Quien anda en otra, pues aprende a comer callado. Sus ojos como lámparas perdidas, pues por si acaso viene un hombre. Lo contrario, si pum, que lo pateamos con un sólido y contundente y firme. Largo fraseo sin parar un dedo. Cauterizo y la siquero. Acá es el camino, nunca debe ser escandaloso. Pasa por bajo perfil, se forman los misagosos. El mundo es un pozo, una pared llena de caras. Hacia la más fastidiosa, no olvide nunca por nada. O será una de ellas que te traicione. Si tanta labia, crack, señores, punto, no se emocione. Se quieren cojones, paran de la city parrandeando. Este es un comento mío, vea si lo va ignorando. Este es el resultado de una triste mañana donde la ayer respira y ella no vuelve a saber. Ella se levantó a despertar el sujeto que iba tarde. Preparó su comida, hijo mío, vaya a alistarse. Ella quiera, pierda más horas en el colegio, sabe cómo va. Es hora que lo esté repitiendo. Las últimas palabras que escuchó el Matías. Recomendaciones de madre, pues que ya no escucharía. De salir se estira y se persina por cualquier cosa. Cuanto fuera no tona la jornada burra cosa. De lo que tiene que hacer, se tome lo indispensable. Sabe que en el colegio pues su rifa se muere de hambre. Yo de la casa tan vestido y tanto perfumado, simplemente trae la historia en el suelo, quedó plasmado. Nadie sabe si se queda, porque se va. 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 Y siempre se ven caros diferentes, pues freestyle Milano presente con todo. Ale Torres, allá estamos viéndola. Salud, hermano. Nadie sabe si se queda, porque se va. 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 Gracias, gente. Gente, unos fuertes aplausos para mi hermano William, por favor, que se escuche toda la casa. Muchas gracias, hermano. Ya. Si me perdí, no me perdí, me vi un abismo por ahí y no le comí. Me perdí con el tiempo, estaba con un talento y el talento me decía que para casaba con el tiempo. Me vi el elogio en medio de mi cara, asombroso parecía, pero tantas son más caras.
que te andan caminando y no andan caminando. Solamente se muestran los rotos cuando vas jalando. Y después los puñalazos que pasaron en mi espalda. Señores, pues Dios mío, siento la sangre que cuela y que cuela y no termina nunca de colar. Tantos espejismos en mi mentalidad que no le como más al plato gordo donde comieron perros y perras. Si es verdad que quieres, venga, te apuñala lo que quieras. Para de una vez terminar este cuento, seguir haciendo tango con el beat que tengo. Propenso a las buenas vibras, aunque todos paguen mal. Ponete a notar quiénes están cuando es que no hay. Fíjate más aún quién está cuando dices que no tenés nada. Si solo te apoyan para hacer cagada. Y cómo da sujetos que buscan beneficio propio cuando acordarse con los cuales subieron los pomos. Dimensiono situaciones, diferentes puntos de vista. Cada quien va por su lado. Yo no me pierdo con mi línea, si es lo mío. Sin que las moscas me persigan y que los parásitos en mi boca pues me continan. Paciente como un cocodrilo y apenas se puede arrancar la conciencia. Se la arranco por un par de giros. Me miro y alrededor no hay nadie. Al parecer me lave la cabeza con el veneno que llama psycho. Ayer sonó, hoy soné y voy a seguir sonando hasta que esta música me lleve hasta El Salvador. Gracias a todos ustedes y buenas noches, muchachos. Son 4x4, minuto y medio de arranque, ¿ok? 4x4, minuto y medio de arranque, ¿ok? Comenzamos con la primera. ¿Quién comienza? ¡Gente! Me perdí, puta. Ok, gente, comenzamos así. Ya lo saben cómo hacemos el 3, 2, 1 tiempo, gente. Todos juntos, hermano. Oye, raperito, al final de esto te arrodilla, porque esta rima sí que es súper sencilla. Bueno, él perdió en la final, adivina que es Bull, tu misma pesadilla. La misma pesadilla, yo perdí en la final, pero puto, solamente Z fuiste novedad. Pero igual tú sabes que de esta vez sale en YouTube, pues vine aquí me revancha y te bajo de las nubes. No bajaré de las nubes, esto se reclama, porque tu rapero, tú no sirves nada. ¿Sabes por qué? Te lo digo, camarada, demasiado yo tuve pa' tener millón y fama. Bueno, bueno, pero igual tú sabes que no eres bello. Sabes que soy Paul Walker y ahorita te atropello. Igual tú sabes que en esto te estrello. Quiere la chacha solamente para cortarse el cabello. Cortarse el cabello, voy a ser completo. ¿Sabes por qué en esto? Este es el momento. Eres un Paul Walker en este evento. Porque todavía no supera ni a Toretto. A Toretto al final, mientras tanto igual helado. Mientras tanto una cosa tú te quedas. De verdad que eres recontratarado, que tú eres Toredo, pero Paul siempre es más recordado. Paul más recordado, Paul más recordado. ¿Sabes por qué en esto te dejo encerrado? ¿Sabes por qué? Eres solo un tarado. Ya no existe pericote, sigue un gato encerrado. Un gato encerrado, pero igual que cosa a ti te excita. Fuiste la novedad, ves que la gente no te grita. La cosa una cosa, simplemente hoy marita. Porque sabes eres marica, ahorita bájate pues ahorita. No me voy yo así, porque lo hago con sonido. He luchado muy tanto para estar este colectivo. Tú lo conoces, tú lo conoces. Él también, tremendo malparido. Una cosa yo voy a explicar. He luchado muy tanto, aprende primero a hablar. Tengo rimas que vienen de frente a improvisar. Eres la luz de la venganza, te vengo yo a pagar. No me puedes apagar, porque en esto te exceso. Tu gente te apagó con solo consumiendo queso. No te das tu cuenta, te falta buen verso. Tú no eres nadie, aquí no con mis versos. Mientras tanto igual tú sabes que en esto vengo tu condena. Rima que viene solamente porque tú sabes que en esto también no me frena. Mientras tanto soy tu condena. Veniste en Italia porque en Perú diste vergüenza ajena. La oscuridad es buena.
hace un buen tema. Pero hijo, tú sabes que en este yo vengo de frente, porque sabes tú solamente que vengo de frente, porque sabes que estos hombres chavos no pueden rapearme. Y lo van a ver en YouTube, la cura es eterna. Yo vengo pues soy la luz. Tiempo. Hicieron unos aplausos para Chenko, por favor. Arriba
ritmo de toda la gente porque yo tengo el verdadero pimpín. Este no puede nada sumergir. Creías en ti mismo y ellos no creyeron en ti. Mientras tanto, pero igual sabes que no estoy frase. Yo tengo la arte y vengo de pisarte. Sabes qué cosa no aguantaste, que todos creyeron en ti, puto, solamente los decepcionaste. ¡Tiempo! 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 ¡Está en el área, hermano! ¡Qué terrible batalla, hermano! ¡Qué terrible batalla! Está muy bacana. Vamos a ver qué dicen los jurados. A ver, dímelo, ¿qué dicen los jurados? Démosle un tiempo a los jurados. Sí. Está todo bien. Gente, ¿le gustó la batalla? ¿Cómo la estamos pasando, hermano? ¿Cómo la estamos pasando, hermano? Wow, qué linda. Esta es la merca más fina de todo Italia, hermano. Recuérdalo, esta es la merca más fina de todo Italia y se llama Freestyle Milano, la plaza del corazón de Alexi, hermano. Para que esto siga creciendo, por favor, pedimos la colaboración de todos ustedes. Así es, hermano. Limpiando las botellitas, hermano, no se olviden. Limpiando, llevando su botellita, trocha basura. Si compren sus cervecitas, apoyando la movida, súper chévere, pero también si nos apoyan a botarlas, de puta madre, hermano. Seguimos creciendo. Bueno, ahora sí, el jurado ya está listo para dar su elección. Para ver quién es el que pasa a la final. Wow, hermano, o sea, nunca apareció una final. Me gustó que sea la revancha, pero ha habido cosas que todo está empeño. ¡Jurado! A la cuenta de tres, ¿estamos listos? ¡Uno, dos, tres! ¡Se lo llevó! Los batalladores, unos aplausos, por favor. Nos fuimos entonces, seguimos. Bien, hermano. Muy alegre por ustedes. Quiero invitar a mi amiga Mafia. Bueno, estamos aquí siempre activados. Aquí la gente del jurado, activado. Polis. Estamos aquí con... Preséntate, Suayo. Andrés, aquí saludando a Trechone, mi gran pana. Estamos aquí, hermano. Carlos Cubé en la zona. Yo en la zona. Frank en la zona. Pablo en la zona. Sabe y por la Carlos Cubé. Esta cosa no fue difícil. Una cosa es ser concreto. El muchacho ganó su respeto. Vamos a darle. Si estáis mirando, vamos a darle. ¡Bravo! ¡Bien! Pero Piacenza lo recogió cuando era bambino. ¡Mi vieja! ¡Contra! ¡Mafia! ¡La mafia! ¡La más forajida de Milano City! ¡La más forajida! ¡Oye! Comenzamos con la batalla, ¿ok? Es un minuto y medio, 4x4. ¡Libre! ¡Chao! Mira acá porque... ¡Comenzamos! ¡Ey, yo, ey, yo, patita! ¿Cómo dice? ¡Dice! ¡Espera! ¡Vamos, rey, cielo! ¡3, 2, 1! ¡Tiempo! Ya viene y ya te lanza su misil. Cada que yo me improvisa, mira, tiene su skill. Si me subo al ring, en esta soy un geek. No lo subas, que te causan de maltrato infantil. Haciendo la tarima, si no quieres perder, pues pierdes conmigo en la encima. Ya ando contigo aquí, sabes cómo no hay el sound. Dado que yo vengo, mira tu talento no. Dicen que yo soy bueno, un payaso, pero es clown. Yo no subo la tarima, en la calle y underground. Yo, en la calle y underground, todos somos underground, hermano. Los city, que todos los latinos, y hacemos todas las canciones, hermano. Arriba, Torino, Milano, City, yo. Mira como yo mis tiene, yo mis nunca aquí te mata. Porque cada que improviso mejor te pone una pata. Dice que eres el mejor, pero no eres una gata. No vino la tóxica, vino su copia barata. Su copia barata, no sé quién será la tóxica. Pero yo mamando en la casa, ¿no entiendes? No entendiste, te repito las cosas. ¿Por qué? Porque no entiendes, eres un burro y no lo entiendes en prosa. Pero tranquilo en esto como soy así. Dice que yo soy un burro, será por mi provirí. Pero no te hablo de eso, yo te hablo del proceso. Si se trata de la rima, sabes, uso más los sesos. Yo uso más.
eso, como dice mi amigo Salvini, utiliza el cerebro, y si no lo tienes, utiliza lo que es el chicelo, al menos te defiendes. Yo uso el cerebro, yo si vengo lo celebro, porque cuando improviso, rompedito yo le entierro. Yo vengo de Piacenza, tengo aquí talento, demostrando que el cerebro de ella funciona lento. Yo, mi cerebro funciona lento, dice este, y los jurados de veré. También soy adicto para hip hop, concha de su madre, toda la vida. La vivo 24/7, hermano. ¿Cómo que seguimos, Miguel? Bueno, fueron 4x4 directo y el jurado tiene que decir que, quién es el ganador. Ok, jurado, yo necesito el veredicto a la 43, hermano. Sí, la gente que está presente aquí. ¡Uno! Se la llevó Yomix. Y se la llevó Yomix. Un aplauso para gente. Gente, un aplauso para Yomix directamente con la flechita. Yeah.
Maestro del capo lavoro, ma la vita di per sé è già un capo lavoro, anche se la verde serve, è un altro prato verde splende, è un sole che non sorge, se non lo percende, agonicamente, tra perfettamente, chi non guarda in alto non sa cosa si perde, chi non guarda in basso che sa cosa si perde, mettiti in discussione, macchini ripigliati, la tua coscienza ancora limiti, puoi prendere qualsiasi scorciatoia, ma la verità è un'altra fabbrica gioia, come l'acqua in un lago che riflette il suo paesaggio, noi siamo lo specchio di chi ci abbiamo accanto, è una volta intorno al collo, a seconda di che torno, quanto spacca la natura e abilitare i sensi, sensazioni, semplicemente sentire le proprie sensazioni, e non è semplice per niente, è appagarti, non significa pagarti, anche avere tutto, non può farti smettere di cercarti, senza dubbio, lo sai, Ciao, grazie a Darius, grazie a El Boli, grazie a William, grazie a Argento Vivo, grazie a Jared, grazie a Trash, grazie a tutta la gente che organizza questi eventi che fanno bene allo spirito e all'anima. We are hip hop, baby! What's up? Wow, wow, ah! Akane! Chi conosce Diana Ross? E lo sai! Yeah, avrei potuto mettermi sul serio se non avessi scelto me. Questa vita non la scegli te, ma tu te ne scegli come vivere. Come vivere, avrei potuto mettermi sul serio se non avessi scelto me. Questa vita non la scegli te, ma tu te ne scegli come vivere. Tutti troppo fatti per capire troppi fatti, fino a quando non ci sbatte mi spiega se troppo piccolo gli altri. Chi ci si sente grandi già da presto, per il resto non si sente dall'orecchio netto. Infatti già da sparvi, questa vita non la scegli, ma scegli se la cambi. Se sì che guardi le tue ambizioni non ti smuovi, se non riguardi le tue motivazioni. Se suole eri diverso, mi girerò lo stesso, ti fa sembrare strano che non sei te stesso. Dici cresci in fretta, ma la maturità aspetta, troppo giovani per capire certe cose, troppo dentro certe cose, per capire di vivere senza fretta. Ma tu non sei come loro, ma come loro non riescono ad essere, e tu non cresci più con loro perché loro non riescono a crescere. Se non avessi scelto me, questa vita non la scegli te, ma come vivere, avrei potuto portarmi sul serio. Se non avessi scelto me, questa vita non la scegli te, ma se te che scegli come vivere. La macchina più troppi, chilometri nel campo, vediamo che pensiero del concerto più comando, fino a questo centro infatti largo, perché troppo poco nello schermo, se esci tutti quanti di inferno. Quanto, interesse quanto, cresci sull'asfalto, passo lo vedi rimpianto per svegliarti, che ti quando sei rischiato, te ne hai accanto, quel senso di niente che ti abbiamo fatto tutto, non senti risposto sul mio palmo, so che il mio cammino è altro, voglio il cavalcano, carico pesi, sono il tuo bucciardo, carico ispira, per arrivare al mio traguardo, avrei potuto fottermi sul serio, a capire come questo mondo gira, a tira, gira, e ti pensina, fino a che non trovi il senso la mattina, l'anima si confina, e capisci che non è solo la droga, avrei potuto fottermi sul serio, se non avessi scelto me, questa vita non la scegli te, ma se te che scegli come vivere, avrei potuto fottermi sul serio, se non avessi scelto me, questa vita non la scegli te, ma se te che scegli come vivere. Volevo dire una cosa a tutti i ragazzi, che la mia donna è cresciuta in quei palazzi lì con questa gente qui, con questa gente qua, che ragazzi, che sbaglia il culo, freestyle Milano numero uno, non ce n'è. Ora ragazzi, la scena italiana è qua con noi, la scena italiana, guarda, quindi dai, guarda, in realtà quello che vorrei dire io è che comunque mi capita spesso di venire alle serate dei latini così, e purtroppo ci sono solo latini. Ma
No, perché sarebbe bella una bella integrazione, ma la gente proprio, la gente non ha capito, raga, che la scena non è la scena latina, la scena hip hop di Milano è questa, e il resto è tutta una falsa, raga, non c'è, facciamo il live e non ce n'è per tutti i latini in Italia e pure in giro, questo qui è 13, lo sai che brutto giocatino, da così lo sai, questa qui è la merda che respiro. Parlarmi di lavoro, il microfono è d'oro, me l'ha detto per me primo, e il mio idolo non pesta ma contesta con la testa, protesta con arte nelle gesta, e strafinanza sotto il fisco, sto si calpesta, i sogni di un'intera giovinezza, e il mio singolo da metta, una beffa, una volta che la moda mi si arresta, non faccio come il naccio, hip hop, chi ci passa, chi ci resta, ascolta roba vecchia, ancora roba fresca, vuoi fare il gangsta fra, meglio che studi, vuoi fare soldi con sta roba, meglio che le scrudi. Dai non ascoltare l'ultima che ho detto, per quanto assurdi, insegui i sogni nel caffetto. Il mio cuore è un prezzo, ci sfrego su sta vita fino a quando il mio pensiero non esce dal ghetto. E se capisci ciò che ho detto, tu orecchio nel caffetto, rispetto. Se il messaggio vale meno del personaggio, come faccio, deve essere maggio, tatuato, combinato al bacio, cazzo. Tecniche di rap selvaggio, il video è in marcio, senza tecniche di lancio. Anche ti chiamo advertising, ma sono per MC, me l'ha detto Mauri B. Io per una clip non chiamo un equip, ma di visto ti distacco il beat di tipo qui. Parlare davvero, dammi il microfono e non te lo chiedo. Sono una voce del popolo dentro lo seno, quello che devo stare sereno, quello che vedo lo stato un alieno. Non gli devo un cazzo, cavallo pazzo, 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 assolutamente spiazzo, perché vengo dal basso, ma gioco a rialzo, anche gli stereotipi confrontami con questi rapper morbidi, quando le tue orecchie pensano al fico, pensano al fico, pensano al fico, pensano al fico, musica leggendaria, smuove aria, rime
su casa, più rimani come in terra santa. Energia girata e tempo si fai perno sul messaggio dandone l'esempio. Rimarremo strano. Il pregiudizio sta nel senso comune, non è verità assoluta. Più paura se subisci rimane in dubbio. Ma sarò mai che ti rifaccio una veduta. L'ignoranza scorda in stretta di certo non aiuta. E se poi costi la cultura e il protesto, sono un termine anch'io in un paese che va avanti per inerzia. E chi governa non mi rappresenta. Lo so che viene sfruttato come bracciante di nascosto. Ed è ancora che ci torna se la razza nel suo vocabolario. Fuori da stadio, fascismo come la censura e il radio. Antirazzista ora è sempre stato, dico il suo messaggio audio. Con gli uomini direttamente a Perù e con loro mano ogni batti. Viene participa con excepción de pena final ya te lucita. Esto sí que así ya te quita. Hoy voy a poder de Cristo contra la tierra inca. Cuando entra la inca sabes eso no es favor. Dado que yo vengo en esto yo sí sueno más hardcore. Si esto fuera fútbol yo te quiero un gol. Desde cuando con Perú ellos mis contra el pol. Porque al final tiene que afinar sonete. Porque tú solamente eres un paquete. Hoy día me llamo Pablo Hurtado. Porque fuiste eliminado por el mismo 7. Ya te conocieron, ahora estoy yo y tú ya estás sufriendo. ¿Sabes por qué? En esto te dirijo. Ya gané a Chico, ahora me toca el hijo. Esto por hijo, sabes que yo vengo con aquí. Sabes que yo vengo en esto, yo ni te lo quiero decir. Le ganaste a él, lo hiciste aquí decente. Contra un rival de verdad, las cosas son diferentes. Ven al metal, lo contemplo. Tienes la cara, tienes más lunar que el talento. No te das cuenta que al final yo lo reviento. Fin de esto, se acabó todo tu cuento. Habla de defecto, pero sabes que yo sí lo sumo. Habla de mis defectos, punto, cuando no tengas ni uno. Yo tengo aquí, pero lo contemplo. Que yo soy muy flaco, pero lleno de talento. No te das tu cuenta que al final de esto te advierto. Qué pena que al final de esto quedarás más muerto. Quedaré más muerto, no, me dará más vida. Dado que yo vengo en esto, yo te gano aquí enseguida. Pero sabes que yo vengo en esto, sí lo meto. No por la batalla, punto, es por el respeto. Esto es respeto, esto te incomodo. ¿Sabes por qué en esto te voy a ganar aquí? Porque no eres bueno en sí. Respeto para el mundo, pero todo menos a ti. Todo menos a ti, escucha como yo lo digo. Cada que yo vengo en esto, sabes, yo sí lo bendigo. Sabes lo que vengo, lo que digo. Oye, Razo, llámate aquí a tu hijo. ¡Milano! ¡Una fuerte aplauso, Milano! Bueno, qué final tenemos aquí. Sangre peruana, sangre ecuatoriana, pero la final es de la sangre latina, hermano, aquí. Hey, no. Bueno, ¿qué dice el jurado? Oh my God. Jurados, yo necesito el veredicto. A la cuenta de tres. Muchachos, Milano, quiero que me apoyen todos juntos. Uno, dos, tres. Réplica, coche, su madre. Minuto y medio libre, comienza. Es prolongar tu sufrimiento. De mi sufrimiento porque una y otra veces que no me ganarás aunque sea 4 meses. Solo me hablas estupideces. Hermano, párate, es un lugar, te pertenece. Este lugar no sabes que yo vengo a decir. Dado que yo vengo en esto, sabes que yo me decí. En serio te voy a hacer aquí. Esta persona vale 20.000 como ti. Y como ti, voy yo relajado. ¿Sabes por qué en esto yo voy en el pilao? Pero qué pena, tú eres de la Down. Él vale 1000 veces y el síndrome de Down. Es que lo que no te mates con enfermedades. Pero sabes que no tienes con la
que tengo yo la virtud. Entra a mi lado y terminas como Perú. Vale, Perú, manos arriba, carajo. Porque el talento a tuyo la trajo. ¿Sabes por qué? Porque lo completo, le partí todo el culo. Ya lleva el equipamiento. Ya lleva el equipamiento, se lo como es así. Dado que yo vengo en esto, mira, soy aquel en sí. Le ganaste aquel a ti. Tranquilo, Checo, yo me vengo de ti. Estás de completo, que viene con la tú. Porque al final voy con mucha actitud. ¿Sabe por qué te gané la improvisación? Bueno, ya lo he follado, sí que trae una vez el cajón. Tranquilo contigo, pero soy que no la meto. Dado que yo vengo en esto, mira este movimiento. Siendo vivos, que Checo es tu amante. Como él en el freestyle, tú no tuviste aguante. Conozco mi aguante, que las líneas te alborotas. Porque estoy tranquilo, te voy a cerrar la boca. Bueno, ya tienes una botella, idiota, no beberás por ella, pero sí por esta derrota. ¡Gente, suya! ¡Gente, a los quitar, gente! ¡Mirando! ¡Y lo prendimos! Yo quiero decir una cosa muy clara, que aquí en Milano nosotros estamos creciendo, estamos trabajando para subir nuestro nivel y sobre todo la categoría, el flow latino, Ecuador, Perú, hermano. Gente, que ustedes me acompañen, porque la final, a la cuenta de tres, necesitamos ver el resultado y la gran final. Gente, todos juntos. Yo quiero saber quién se va a llevar el pasaje para Alemania. Así que, Mónaco, perdón, no Mónaco, Mónaco. Así que, a la cuenta de tres, hacemos juntos, a ver si de tres para uno. Tres, uno, dos, uno. Hermano, oh my god. Escúchame, 4 por 4, la palabra es película, ¿ok? 3, 2, 1, tiempo. Porque al final esto debe ser penúltimo. Porque dice ya tengo de la película el último. ¿Sabes por qué? Tú no eres único. Vas a tener tragedia como la película Crepúsculo. Tranquilo, tranquilo, que yo quiero te disparo. Yo soy un buen certero, te disparo en el aro. ¿Entiendes que yo vengo? Yo tengo más nivel. Tu novia es más fea, la llaman Anabel. ¡La llaman! Pero eres una groupie. ¿Sabes por qué vas a jugar solo tu tributi? No tienes nada, aunque seas tu chuti. ¿Qué sirve de ella cuando es talento chuki? Talento chuki, pero sabes fracasar. Porque en el freestyle yo soy duro de matar. ¿Sabes que yo vengo a ser cobrillo? Mano de chuki, por tu muñeco, no eres nada sin tu cuchillo. Nace mi cuchillo, pero viene muy sencilla. Porque al final te gano, saco pilla. No tienes de nada, te acribillas. Yo soy Freddy, tu primera pesadilla. ¡Oh! Sabes que lo hago. Dado que yo vengo en esto, yo sí soy un mago. Tú improvisas a lo menso. Tú eres Freddy, yo te maté. Me llaman Jason. Pero al final te viene muy contemporáneo. Porque el día le voy a partir todo el cambio. Porque al final esto es agrio. Esto es Titán y se morirá el DiCaprio. No, pero sabes que yo es estanco. Dado que yo vengo, mira, punto a mi blanco. De este rapero ya estoy harto. Porque si me hundo con mi barco, vienes con mi barco, pero ese lugar no eres capitán. Esto es azul mi war, hey, porque al final te voy a ganar. Aunque seas mi hijo, estás en Star Wars. Sabes que yo vengo, te vengo aquí a vencer. Sabes que yo vengo, te voy a perecer. A ver si me voy a aparecer. Tu talento es gol, porque nunca se hizo beber. Que se propanda, porque al final no me gané esta propaganda. ¿Sabes por qué? Ya me lo follé en eso que tercera dimensión. Pero tranquilo que me quedé en el momento. Dado que yo vengo en esto, sabes, te intrometa. Esta rima sí que te atropella. Cuando el trailer es peor que la película completa. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo! Estoy excitado, quiero orinar. ¡Apúrense, terminamos! ¡Hermano, hermano, hermano, hermano! Un saludo para Ernestone. Ernestone, el más estone y el más bacano de todo Torino. Muchas semanas. Nos vemos en octubre en España. El único que vive King Kong en casa. Dime que es capaz de venir de París hasta Milano. Mira, como la casa. Oh, mi casa fue su cumpleaños.
también la semana pasada. Aleja. Fue su compañero la semana pasada también, mi causa. ¿Qué dice el jurado? Ok, gente, esta es la final y necesito que todos conmigo repitan. Uno, dos, tres. Hermano, oficina. Para mi causa Shota, hermano mío. He llegado donde pude, logro. Estamos aquí, hermano. Estamos aquí para darlo con todo. Gracias por la energía que me diste, hermano. Saludos a todos. Y para la gente que tiene un alto talento. Gente, quiero agradecerle a todos los que están presentes. Yo lo que pienso es que es una gran movida y veo que hay alto nivel. Y para los que están empezando, pues mi mayor consejo es que lo sigan intentando. Que no vale lo que digan los demás, a pesar que te digan que vas a estar bajo y no vas a llegar a la altura, no creas así, solamente créete lo que tú puedes lograr, hermano, de eso se trata, y muchas bendiciones para todos los que siguen esta cultura, hermano, de eso se trata, chico es vida, chico es sentimiento, no solamente por una batalla, sino de terminando la batalla, el rival también se respeta, y de eso se trata, hermano. Mi decisión, te conoces, Milano, no quería visitar. Oye, lo mismo